no habla. Claro, yo es que no, pues... No, a ver, claro, ¿qué quieres que digamos ahora? No puedo decir nada ya. Vengo a echar un rato entre colegas y... Venimos a echar un ratillo aquí. Parece que estoy en un... Claro, yo entre dosis y dosis, según él, vengo aquí a echar un rato. Yo no sé si es entre dosis y dosis, a lo mejor llevas un catéter ahí petado, ¿sabes? Claro, me lo pongo directamente en vena, cabrón, no te jode, claro. Yo durante el año del 95 al 98 lo estuve haciendo así. Ya, qué guay. Así te has quedado. Correcto. Dejad de tomarse las caducas, por favor, gracias. A ver. ¿Contra quién nos tocará esta vez? Yo quiero una enfermerilla. De esas de rango 20 buenas, buenas. De esas rango 20, no, rango 20 no te va a tocar. No, ya, ya. Pues no, pues no sé yo qué decirte, ¿eh? Eso no va a salir. Eso no va a tocar. ¿Pero de falda corta o falda larga? ¿Qué falda? Sí, total. Siendo honestos, ¿para qué quieres una enfermera? Para zumbártela, ¿eh? ¿Y cómo te vas a zumbar sin falda? O sea. Flow. No sea hasta, no te hagas el simple porque no es verdad. Bueno, vamos a ver. No te hagas el simple porque no es verdad. No sé, no sé cómo te zumbas tú las enfermeras, ¿eh? Nada, yo no me las zumbo, para empezar. Que si lo hiciera, pues mira, te digo, pues mira, yo así, pero sí, las enfermeras no. Las enfermeras no, ¿eh? Pero si fuera enfermero, pues todavía, pero. Ah, vale, vale. Todavía no me he dado por ahí. Pues más o menos es lo mismo. Es que con pantalón no es lo mismo, ¿no? Digo yo, bueno. El pantalón se baja. Oye, la falda se sube, pero es que está ahí. También, a mí no sé. No sé. Estorba. Ya te digo que en un momento uno rapidito así de te pillo, ponte ahí y tal, te vas a poner a quitarle la falda. Pero si es para uno bueno, de estos intensos, ¿sabes? Yo se la quito. Bueno, pues muchas gracias, Flau. Ya puedes abandonar el stream. Muchas gracias por hoy. Ha sido impresionante tu contribución de hoy. Muchas gracias. Ya puedes abandonar. Vale, vale. No te voy a decir cuándo, por no ser mal educado, pero te prometo que lo haré. Dios mío, ¿por qué tengo que escuchar esto? Ay. Venga, va. Venga, a ver, cuéntame. Jugar en serio, ¿eh? Os tiene que tunelear y mataros. Jugar en serio, ¿eh? ¿Tengo que reparar? Jugar en serio. Yo voy a meterme en una taquilla corriendo. Un poquito solo, nomás. Que no estáis jugando en serio, macho. Hago uno y ya. Venga. Después a rescatarle a ustedes y a curarles, ¿vale? Es una bruja, ¿eh? Está poniendo trampas por casa chapa. Concentraros, ¿eh? Pues yo estoy en casa chapa, voy a quitárselas. Concentraros. ¿Seguro que es correcto, una bruja? Venga, vamos todos a casa chapa, que está poniendo las trampas allí. Pero si yo estoy aquí, no hay trampas. Ah, pues se ha visto ponerlas. Comunicación. Parece la discusión de un matrimonio mayor. Que sí, que yo lo vi. Que no, hombre, que estás todo loco. Sí, es una bruja. Por aquí, Chati. Que desconfiado. Aquí la credibilidad brilla por su ausencia, ¿eh? Lo veo. Has fallado, sí, Prina. Bueno. Es verdad que ese es de la película de Matanza de Texas, ¿no? El Hillbilly. La Matanza de Texas del Hillbilly, no, hombre, ese es el otro. Ese es el Bubba. Ese no es el de las películas. Es el Leatherface, hombre. A mí me valen todos igual, son igual de asquerosos. Me dan asco. Lleva conmigo 30 segundos, ya deberíais haberle reparado 3. Yo tengo uno. Ya está, claro, claro. Tres, como poco tres. 52, ya está. Voy a buscar totems. La pared. Seguro que tiene devorador y nos mata. A ver, está por el medio en el edificio central. ¿Qué hace? Hombre, no sé si tiene ruina. Le pega el generador. No, no, no toca los motores. Yo tampoco. Yo hice un motor del tirón y no me fijé si tenía ruina. Hola. Está con científico, ya lo ha pegado, no le aguanta nada. No, lo ha pegado todavía. O sea, está aquí dando vueltas. Ahora sí me ha pegado. Ahora sí. Encontré un tótem iluminado. A ver si viene por mí. Sí, puedo. No, me cuelga. Sí, tiene ruina. O tenía. ¡Tiempo
tiempo prestado. Hola. Ella lo dice, ¿sabes? Esto es casa. Te tanqueo. Se activa. Soy su normal. Chungo de mierda. Lance. Porque sí. ¿Dónde está? Ah, que viene por ahí. Vale. ¿Ah, ¿ves? Se fue? Yo no le reparo, no me persigue. Vosotros que sois unos rusos, sí. Efectivamente, es por eso. Yo tampoco estoy reparando. Efectivamente, es que es por eso, yo lo sabía. No reparo mal. Sigue teniendo un tótem de maleficio, Vale, la ruina. A ver si lo. Demasiado, Nacarpo. Me vuelven loca. Te estoy imitando, Nacarpo. Voy con David y no reparo. Muy bien, Adamantium. Pues luego a la salida recoge el pin. Otro, venga, chavales, por favor. Paren ya, ¿no? Dejarle. Un bajo rojo con la killer. Di claro, que sí. Hombre. Aquí no hay. Hola. Me está poniendo muy nervioso, ¿eh? Me está poniendo muy, muy nervioso. Caja, Pati. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? No. ¿Me quiere? ¿Pero qué quiere hacer, macho? No sé qué quiere hacer. China, si quieres una caja verde, ahí atrás. Quería jugar en serio. Tenía que haber matado ya a todos. Pero Tífico, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan estresado? Si es que no estoy jugando en serio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Reparando? ¿Solo reparo? Pues reparando. A ver, que te la quito, anda. A ver, ¿cómo es? ¿Qué haces? ¿Rojo con azul? Está en casa champa, tú. ¿Rojo con azul o cómo es la cosa? De esa manera. Esto no es serio, esto ya ha dejado de ser serio. No. Deja de correr por ahí. Uy, mira, un tótem. Está apagado, no me sirve. ¿Dónde está? No sé. Pues por aquí conmigo, intentando hacer no sé qué de la vida, no sé, movidas. Hostia, hola. Ah, se viene conmigo. Pero si me tenías, ¿por qué te has ido? Joder, porque que la quiero yo. Me salté una trampa. ¡Ah! Me salté una trampa. Ahí la tienes. Toma, para ti. Ahí viene. No, se ha teletransportado. ¿Podéis dejar de pisar trampas, por favor? No puedo. Me cago en Buda. Perdón si hay algún budista. Claro, que a lo mejor hay algún budista. Claro, te estoy a decir. Sí, cuidado, que hay aquí alguien. Uh-huh. Date cuenta, la puedes haber liado gorda, ¿eh? O sea, gorda, muy gorda. Cuarta carrera. Pero está poniendo una trampa ahí. Yo me curo. Vale, espérate, le voy a quitar la trampa y. Que venga conmigo. Vale, dejale a Adamantium que está motivado, ¿eh? Sí, ya ves. Está motivado. Venga, qué bien. No, me ha dejado, ¿eh? Corre. Que voy a estar motivado si me ignora, tío. Es que hace cosas raras, ¿eh? Que te ignore. A ver, quiere el hit seguro, o sea, es que. Coño, si voy corriendo por medio del campo, más seguro que eso. Me curo en tu cara. Sí, no sé algo. Que eres un anacarpo de la vida, pero tampoco te pase, disimula. He visto una china pasar, venga, hasta luego. Estoy intentando sobrevivir como puedo, como buena china. Voy a ver si cura a la china. Tranqui, la cura está. Voy a romper un tótem que he visto por ahí. No, te quiere a ti. Te gustan las chinas. Pasa. Voy a ver aquí qué hay. Sigue contigo, ¿eh? Sigue contigo. Y le gusta. Ah, mierda. Sí. De todas formas, no creo que sea un rango muy alto, ¿eh? No. Uy, mira. No, el rango 1 yo creo que no es. Yo soy muy, muy malo, ¿sabes? O sea, me matan enseguida. Ya, rango 1 yo creo que no es, ¿eh? Y con este aguanto un ratito. Estábamos preguntando antes por ti, Rocío, pero bueno, no pasa nada. Si no, te digo, esta va a ser mi última partida. Si no, pues en la mañana te apuntas, te dejo tu huequito y te unes con nosotros. Efectivamente. Rocío, la ducha te ha traicionado. No, que le surgió un problemilla, un problomo. ¿Te duchas, tío? ¿Te duchas? ¿Cómo te duchas? Es una historia muy larga. No. Corre, huye. Ah, sí, mejor en dirección opuesta al alquiler, sí. Es que eso siempre se me olvida. Esa parte siempre se me olvida. Se va por la china. Sí, claro, la china siempre está ahí. O sea, es que en esta primaria nadie juega en serio al DVD. Sí. Que llevamos 20 minutos con el killer, pues, nadie juega. Espérate, a ver si un poquito tiene gancho por ahí. Disfruta la partida, hijo. ¿Cuál es el problema? Pégame, golpe gratis.
Pégame. Golpe gratis, dice el otro ya. El otro ya se ofrece y todo. Me cosa. El otro está súper motivado, tú, pégame, golpe gratis. Pues yo sí, sí será mi última partida, pero no sé si los demás se quedan jugando. No sé si Tífico se queda jugando o así. Sí, sí, a mí me apetece seguir jugando. Sí, sí. Yo después de esto es posible que esté hasta las 6 de la mañana jugando. Después de esta partidaza. Maldito caso, 3 de la mañana. Aquí lo que pasa es que el Anacarpo no ha hecho el motor que le corresponde. Lo demás hemos hecho cada uno. Efectivamente, efectivamente, el Anacarpo sabe dónde estará. Yo en el sac, pero me ha dejado. Soy demasiado bueno para ella. Oh, cuidado con eso, está motivado, ¿eh? Cuidado con Adamantium, que está motivado, ¿eh? Una historia de, auténtica superación, la de científico, ¿eh? Con una sola mano y reparando generadores ahí como... Y explotándolos, que eso no lo haces no. Tú. Bueno, pero eres manco. Ahí, explotándolos, ¿eh? Que eso ya sí que es difícil. Que fue él, a mí no me toques, ¿eh? A mí no me toques. Joder, ¿y cómo se pone de serie? ¿Va a poner una trampa? ¿Y ahora qué hace? Otra trampa, pues bien. Es que esto es mucho. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con eso, que... Yo no sé qué está haciendo, mata. Espérate, que le quito la trampa. La trampa. ¿Dónde la ha puesto? Aquí, ¿no? Veas tú el rango 1. Que va. Me tiro aquí, ¿no? No. Yo le tengo que dar la muerte a este killer, ¿eh? No puedo más. Sí, yo también se la daré. Me ha caído bien. Yo no puedo más ya. Es lo que he hecho yo se la he regalado también. Sí. Se ha regalado también, empieza conmigo. ¿Cuántas veces os ha colgado? Yo qué sé, lo menos 30. Bueno, igual que a mí, más o menos lo mismo. Madre mía, pero ¿qué está haciendo? Da vueltas sin sentido, ¿pero qué hace? Sí, pero lleva así toda la partida, ¿sabes? Como buscando algo, yo ponía que ha perdido algo. ¿Qué busca? El oro de... Está buscando la trampilla. Se le ha caído la chinita o lo que sea, el papel, ves, a ver, macho. Claro, en el tema de oscuras, pues. No puedo. Imagínate. Me hago pipí. Eres pipí. Ay, qué buena eres cuando quieres de verdad saber pipí. ¿Qué es que está diciendo la bruja? Va. Ahí no tiene gancho. Llevan hacks, llevan de todo. ¿Cómo desaparecen del mapa, macho? Toma. Es mi primer cuelgue. Buen bodyblock. Llevan hacks, llevan de todo. De todo. Los generadores se están haciendo solos. Ya, ya te digo. Nadie os repara. Nada. Se hacen solitos con los hacks. Llevan hacks. Madre mía, así que. Buenas tardes. ¿Qué soy esa voz de hombre ahora de repente? Ya ves. ¿Qué pasa? ¿Antes tenía voz de mujer o qué? No, era de menos hombre. Oh. Es que te salió una voz así como poderosa y yo digo que nos ponemos serios o algo. Además, adelante un por lo que más quieras hacer el generador ya. Madre mía. Ahora voy, espera. No puedo. Yo no puedo más, tío. Uf, Dios mío. ¿Por cuántas abdominales me vale esto hoy? Te has debido hacer como 30 series. ¡Uy, mira! ¡Atropilla aquí! Me saca él tranquilamente. Venga, mimi. ¡Hala! Y nos vamos. No entiendo nada. Cúrame, Eli. Cúrame, que está dando vueltas por allí y al fondo. Ah, está conmigo. Cúrame. Esto es un cachondeo, un despiporre. Sí, sí, es como que me hizo gracia, en plan, ¿quieres jugar conmigo? Al DVD, ojo, cuidado. Tírame. Ahí está. A ver, ¿dónde vamos, Y ahora dirá, no, es que... Ahora dirá, gracias, Blula. No, no, sí. Blula y tal. Pero si me he quedado parado delante de ella. Voy a hacer. ¿Pero por qué? Coño, no me ha colgado todavía. Vamos a ver. A Adamantium no le persigue el killer. A Adamantium le deja que le tire el killer. Es distinto. Cuidado.
Me ha puesto una trampa detrás. Ya, me has adelantado por la izquierda tú. Sí, pero espérate porque ahora me estoy arrepintiendo, ¿eh? Porque estoy pensando, me he dejado colgar y no me van a sacar. Puede ser bastante. Puede ser que lo que pase, ¿eh? O sea. Puede ser, ¿no? Sí. Estando yo aquí, yo no te dejo colgado ahí. Hay trampa aquí atrás en la hierba. Yo tengo linterna. Tengo el Sabéis que yo estoy muerto y no hay nadie haciendo generadores, ¿no? No hay nadie. ¿Cómo te moriste, Flow? Yo repararía, pero no puedo, estoy colgado. 25 está aquí, segundos más tarde de haber empezado, ya me había matado. Y... No, me... Sí, 25-28. Exacto, no ha sonado nada mal. Entro en segunda, así que lo intento. Claro. No, estoy aquí. No, ya entraba en segunda, no llegabas. Bueno, pero igualmente. Ah, tienen por prestado. Joder, qué coñazo, ahora me tengo que curar. Ve. Entonces, al final Rocío reconoce que le gustó mi canal más 18 de Discord. Normal. Es que hay contenido ahí exclusivo. Bueno. Hay mucho arte ahí. Yo hay ideas y que. Arte, y sobre todo arte. Adamantius, por Dios, llevamos jugando esta partida desde las 12 de la mañana. ¿Quieres hacer el generador ya? Estoy con el killer. De ayer, no, digo todo. Desde las 12 de la mañana con esta partida llevamos, macho. Me voy a curar aquí un poquito. Tífico, ¿tú qué estás haciendo a todas estas? No, va a echarla por inactividad esto. Te veo corriendo en el mapa sin hacer nada. Mentira, está haciendo un generador, lo estoy viendo yo. Yo necesito curarme, a ver si me deja. Míralo, ahí está, pim pam. Y con una mano, eso vosotros lo hacéis, cabrones. Con una mano, mira, con una mano y un trapo de la otra. Es que es. Madre mía, no, qué desesperación, tío. En mi servidor de Discord, Anacarpo dice exclamación Discord. Y hay un canal que se llama Más 18 en ese. Escúchame, si vas a entrar ahí, escúchame, hazme caso que a mí me pasó y no creo que te pase a ti. Coge un rollo de papel de cocina. Está ahí atrás, ¿eh? Y lubricante. No tienes lubricante normal, coge aceite o lo que sea, porque lo mismo no hace falta, dame caso. Está aquí dentro. O a lo mejor es de estos tíos raros que prefieren las tías de verdad y eso no. Ah, yo voy a reparar, me aburro. Ahora vuelvo, no sé qué. Ahora vuelvo, Simpson Helmson. Ahí está, ¿ves? Rocío ya se lo sabe de memoria. Hola, ¿qué tal? No me dejan reparar, no, es que no me dejan ni reparar, macho. Sí. Ni reparar puedo, ¿No quedan palés o qué? No. Yo no he tocado ni uno, te diré. No me ha hecho falta. He tirado uno. Generalmente tiene que haber tres. Nada, ya lo hacemos nosotros por ti. Mira a ver si encuentras alguno. Este se ha bajado hasta la azote. Se va para el edificio otra vez. Otra vez para el edificio, qué pesada es. Que lo disfrutes, no a cargo. ¡Hola! Bien. Vaya rusers. Haciendo ahí el último motor que queda. De verdad, es una pandilla de rusers, macho, que joder. ¿Habéis quitado totems? Yo he quitado uno. Dejé de jugar con él porque era muy, muy tóxico. Pero a mí me golpeó y no me. Y no me. Y no tiene Noed, vaya. Yo creo que esta partida debería durar un poco más. Ha sido bastante corta. ¿Cuánto llevamos? ¿20 minutos? No sé, 20, 25 minutos por ahí. ¿Media hora? ¿Dos? Sí. Más o menos. Tres cuartos de hora. Oye, no le vais a dar la muerte. Déjame despedirme de Nike. Nike, muchísimas gracias por pasarte. Cuídate mucho y descansa, ¿vale? Si os deja la bruja, porque la veo bastante perdida allí al fondo, ¿sabes? Si os deja, os vais y me voy por tan pía. Solo si os deja. ¿Me estoy curando? Está conmigo. Creo. No. Coño. No, ya ni que reparar. Tranquilo. Bueno, ¿alguien abre una puerta o algo? Estoy abriendo una. ¿Para qué? Me tiró. Bueno, pues nada. ¿Qué cuelga es? El segundo. El quinto.
Pero para, que te den. Claro, claro. Pero si es que lo haces mal. Yo tengo una piel muy sensible, no puedo. Vale, pues nada, una piel muy sensible, que muera. Espérate. Ya está. Ahí no tiene gancho. Vale. No he entendido la jugada, pero me vale. Pero ha estado bien, a mí me ha gustado. O sea, sí, no, pero... Vete para la puerta. Yo he entendido la jugada, pero llévatela de aquí, por favor. No, a la puerta no. Yo me voy, hasta luego. Sí. Lleva toda la partida vacilando y cuando se tiene que quedar a vacilar, se va por la puerta, tío. Hombre. Vete tú, Eli, por lo menos, vete tú. No me da tiempo. No. A ver, le quita los ganchos. Si te coge, te escapas con. Falta Fabi por la y deja en el suelo, tú ahora se va por la otra. Pero madre mía, pero para ya, por Dios. Que acabe esta partida ya, por favor. Si no va a llegar. Si no llega, claro. Ni conmigo tampoco, vete Eli, si conmigo tampoco va a llegar. Vete Eli. El gancho se habrá regenerado ya, ¿eh? Pero ¿qué hace este chico, por favor? ¿Pero este chico qué hace? Ay, por favor, qué partidas. Ah, sí, sí llega. Joder, a mí sí llega. Vale, pues nada, venga. El único que ha reparado el que muere. Claro, el único que ha reparado, qué gracioso. A ver. Uf. ¿Qué rango era? 25. ¿Rango 25? 13, rango 13. Oye, pero lo hizo, o sea, no desistió en ningún momento. Hostia, pues se ha ganado 30.000 puntazos, ¿eh? No. Por eso, o sea, no ha estado nada mal. Pero además, tú si me llevas. ¿Qué va, Fabio? Si me llevo yo dos. Me llevo yo dos pis muriendo. Yo una nada más. ¿Que yo he perdido bebida? ¿Cómo vas a perder? me alegro mucho. Gente, ¿se quieren despedir del chat? Que voy a hacer raid. Hola, que os den.